Azuay, tierra de Cañaris, provincia de múltiples expresiones culturales, donde sus rincones enamoran a propios y extraños. Su gente es dueña de una larga tradición artística que evoluciona con los años. Biggers bailan al son de la trompeta, real fija cultura desde Cuenca representa. Es el día menos indicado, sábado en la tarde. El colectivo Santana Hip Hop agrupa todas las manifestaciones del hip hop, al breakdown, al rap, al graffiti y a los DJs. Y lo que buscamos es, en forma colectiva, realizar diferentes actividades con respecto a la cultura hip hop. A dejar todo en la pista que se note. Hay mucha gente que nos apoya, nos traen aguas, nos colaboran con alguna cosa y nosotros es un incentivo, un simple aplauso que la gente nos dé, es un incentivo para demostrar que las cosas están yendo bien. Es mi forma de expresar a veces mis emociones que están reprimidas dentro de mí, así. Es la única manera con la que me puedo liberar, con la que siento. Es algo bonito porque apoya también al arte y se ve bonito ver una mujer bailando breakdance. Bueno, el grupo se llama Música para Camaleones y hacemos la función lo que es del rock con los instrumentos andinos. Vivimos de la música, vivimos con la música, mi forma de vida es la música. El Parque Ancestral Pumapungo, ubicado en la ciudad de Cuenca, es un museo de sitio edificado por los incas a finales del siglo XV, que cuenta con diversas salas dedicadas a la etnografía, numismática y así como salas de exposición temporales. Es además lugar de ensayo de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Muchos muchachos jóvenes, en las cuerdas sobre todo, también en los bronces, hay gente joven. Y esta gente ha significado la nueva sangre, la nueva energía, con el objetivo de ir evolucionando en todo sentido. Cada vez mejor, cada vez más identificado con el concepto de una orquesta sinfónica. Me parece bien la iniciativa de contratar a los jóvenes porque tenemos todas las ganas, tenemos muchas cosas que compartir. Necesitamos salir a demostrar y a dar nuestra nueva música, tocando y dando lo mejor de nosotros. A mi casa estaba bien arruinada. Vieja, y ellos le compusieron, los arquitectos fueron muy buenos. De hecho, y la pintada le hicieron en revoque. Yo agradezco mucho al ministerio, al gobierno, toda la gente que vino a hacer aquí, fueron muy buenos, muy, muy comprensibles. Gracias al Ministerio de Cultura, pues acá en la parroquia de Susudel nos ha ayudado con la restauración en nuestra iglesia patrimonial, que es del año 1752. En la época de la colonia, las familias cuencanas realizaban los dulces en sus casas con sus recetas propias. Entonces se intercambiaban los dulces con las otras familias. Esto se hacía en la época de Corpus Christi, por eso se llama dulces de Corpus. Estos dulces de aquí son parte de la identidad cuencana y son muy importantes, y algo que no se debería perder es la costumbre de consumirlos, ya que son algo delicioso, ¿no? Esta canción se llama De Mil Colores. Es un texto que después lo hice música. Habla de,
de los colores de mi querido pueblo. Es un pueblo muy verde. Cuando estaba lejos, cuando venían a mi mente los recuerdos de mi querido pueblo, surgió espontáneamente todo lo que dice en la canción. Por tus callecitas viejas, te juro pronto caminaré. Esta es Azuay, provincia de arte, cultura y tradición.